bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas palabrita. Y es un abriendo bolsitas de unas cositas de Barbie. No vienen muchas cosas, como verán. Está súper chiquita esta bolsita, pero bueno, la encontré. Y pues vamos a estar viendo qué viene. Y bueno, lo primero que viene es esta, que vean, es una Barbie súper chiquita. De hecho tiene el vestido como pegado, no se le quita, pero está bien bonita. Vean eso, está como más chiquita que mi mano, está súper bonita. O sea, bueno, viene esa. Viene este, que viene siendo una bolsa de la de Elmo. Esta viene siendo de la Barbie de Elmo. Está muy padre. Esta me parece que tengo una, la verdad no estoy así como que 100% segura, pero creo tener una. Ay, vean el extinguidor para la, para así, fire extinguisher, para la lumbre. Este está padrísimo, este definitivamente va a ir en mi casita de Barbie. Fire extinguisher, ese me encantó. Voy a sacar todo aquí porque, para no batallar. Y vieron unos zapatitos de Barbie, unos como tipo tenis. Vienen estos, que estos no sé de qué muñeca serán. Estos están muy grandes para ser de Barbie, no estoy segura de qué muñeca, pero bueno, vienen estos. Viene una espátula. Viene una bolsita. Vienen estos zapatos. Que creo que no son iguales, porque este los está como de otro color. No como otro color, está blanco también, pero es como aguadito y ese es como más duro. Vean. ¿Sí escuchan? Sí, creo que esos no son iguales, no son par. Viene este, que no son, no sé tampoco de qué muñecas serán. Esos me recuerdan como los de Rosita Fresita. Podría ser de Rosita Fresita, la verdad no estoy segura. Pero bueno, son esos. Y vienen otros que también son bastante parecidos. Un poquito más chiquitos. Ahí vean, vienen unos para Kelly. ¡Ay, qué bonito! Esos van a estar perfectos para Annie. Unos en moradito. Y vienen estos. Y son como unas cups, vean. Traen unas como... como unas tacitas aquí. Y luego viene esto. No sé de qué muñecas serán estos. Pero están padres. ¿Serán de Ever After High? Ah, sí, aquí dice Ea. De Ever After High. Sí. Este... Estos son, vean, son, estos me recuerdan como los pies, vean la parte de enfrente. Esos están padrísimos, están chistosos, son como nada más como para meter el pie. Y luego vienen unos color oro, de esos ya me han salido antes. Y esos también, esos son como que los clásicos de Barbie, blanco así de taconcito. Y vienen otros que, esos parecieran como fakes, pero estos en los, o sea, en los como que los... 70s, 80s eran muy populares estos, de hecho venían paquetes. Y vienen estos, que estos vienen, son de una Barbie que como de playa con el traje de baño de estrellitas, creo que tengo unos parecidos. Ay, qué bonitos, son unas chanclitas. Y vean esto, eso está súper bonito, es como una, eso es así como que de pintura. Oh, I love this one, esa me encantó. Y vienen estos zapatos, vean, son unos cupcakes. Eso podría ser como de las Shopkins, ¿no? Creo que podría ser de Shopkins. Me recuerdan, como que así se parecen los de ella, como que los de ellas como gruesitos. Y luego viene este. De este creo que me había salido ya uno hace unos días y ven, me acaba de salir otro más. Creo, no estoy segura, sí, 100%. Pero se me hace como que muy conocido. O a lo mejor ya lo he visto antes, pero vean qué bonito. Un monedero. Y luego viene este, que es un collar. Como rosa transparente de puros corazones. Acá está el otro zapato. Pensé que no venía, pero sí estaba dentro de la bolsa. Vean, vienen estos. Son unos zapatitos en verde. Y lo último es una mano. Literal, una mano. No sé de qué muñeca será, pero bueno, viene esta. Podría ser a lo mejor de Monster High, ¿no? No sé. Tiene una mano. Pero sí, eso fue lo que salió en esta bolsita. No venían muchas cosas, pero pues sí, definitivamente sí valía la pena la bolsita. Vienen cosas muy padres.
Y en esta ocasión mi favorito definitivamente es la brocha esta. Me encantó esta brochita, está súper padre. Pero bueno, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.